tan fina como su estampa. El sombrero adorna y protege la cabeza humana desde hace más de 6 siglos. En Bogotá, esa costumbre sigue viva y los fabricantes se esfuerzan por mantener el prestigio del sombrero. El sombrero, esa prenda de copa y ala, que más allá de cubrir la cabeza contra el frío y el calor, se convirtió en un accesorio de uso personal que por muchos años marcaría elegancia, prestigio y condición social. Políticos, actores, cantantes, cómicos y bailarines, entre muchos otros, han hecho de esta pieza un verdadero ícono a la hora de vestir. En el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá, nos internamos por algunas horas en la fábrica de sombreros Columbus. Como si fuera esta una verdadera máquina del tiempo, nos retrocedemos 6 décadas para conocer la historia del sombrero Barbicio. Este es un modelo 113 de ala 50. Aquí yo le estoy dando una limpieza, luego lo vaporizo para que me dé bien el color, ¿sí? Invitado por su padre, dejó a un lado la mecánica de motos por un oficio más artesanal. Pueden llegar a pedir un sombrero gardeliano, que es este, ¿sí? Por el prensado y el ala, más que todo es de ala 60. Por 33 años, él junto a un grupo de hombres y mujeres mantienen vigente esta pieza de vestir que tiene más de 100 años de historia. Barbicio es un apellido italiano cuya casa matriz fue fundada en 1860 en Salliano Micca, norte de Italia. A principios del siglo XX, las familias La Coraza y Estela entran por la Puerta de Oro de Colombia a comercializar una pieza de vestir que ya era apetecida en el viejo continente. Por el canal navegable que era el río Magdalena, y de allí, a lomo de mula, con sus paños y sus sombreros, sus mercancías, aquí fue donde arrancaron, digamos, el negocio de los sombreros. El tío se llamaba Nicolás Estela, el apellido materno de mi padre. Un negocio próspero que echaría raíces en nuestro país. Ellos resuelven sobre los años 50 en abrir una sucursal. No sabía si abrirlo en Venezuela o en Ecuador. Resolvieron por estrategia hacerlo en Bogotá. Traen su filial y se constituye la fábrica Barbicio Colombia. En entonces era un negocio muy pujante porque prácticamente todos usaban sombrero. Era una prenda de distinción y aparte de moda. Con maquinaria de los años 50, descubrimos paso a paso su elaboración. No todo el pelo que recibimos es bueno, entonces esa máquina se encarga de seleccionar el pelo bueno, que es el con el que vamos a trabajar, y de desechar el pelo que no nos sirve. Este es el pelo, la mezcla ideal con la que vamos a elaborar los sombreros. Solamente pelo fino de conejo es el que manejamos nosotros. En el área de Campana se le empieza a dar vida al sombrero. La mezcla que vimos en el proceso de pelo se va a pasar por ese tapete, va a caer por este túnel de viento y se va a conformar una campana. Un 90% del sombrero tiene un proceso manual. Después de elaborada la campana, pasa al proceso de achicado para comenzar a darle las medidas necesarias. El proceso que estamos observando en este momento es en el que se le da forma a la campana ya como un sombrero. Este se llama la abridora de copa y la abridora de ala. Luego pasa al proceso de tinturado y engominado de acuerdo a la exigencia del sombrero. Este ya sería, digamos, el 75% de la elaboración del sombrero. Acá en este punto se le ponen el tapilete, el forro, las cintas, todo lo que tiene que ver con sus adornos para que el sombrero se vea ya casi listo para salir a la calle. Aunque el comercio del sombrero en nuestro país ha disminuido, Columbus se sigue manteniendo con una producción cercana a las 30.000 piezas al año, con el esfuerzo de 60 personas. En la parte de Boyacá, Antioquia y la parte sur del país. Nuestro mercado era doméstico, en su mayoría. ¿Qué tuvimos que hacer? Abrir mercados externos, mirar hacia Estados Unidos, Venezuela y salir a buscar nuevos mercados. Después de 7 procesos, el sombrero llega a las manos de Adrián, quien se encargará de darle el visto bueno y los retoques finales. Estamos hablando de un siglo de que ha pasado de generación a generación. Y eso la gente afortunadamente lo ha reconocido. Prestigio y tradición, dos palabras que mantienen vigente la vida de un sombrero.
Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches.